un Emmy, en su caso dos, un Grammy, un Oscar y un Tony. Es la primera mujer latina en ganarse un Oscar. Y desde el 1954, Rita está haciendo historia. We may even watch West Side Story, and we gave him all the background about the importance of the movie for Puerto Ricans, about the stereotypes of Latinos in movies at that moment, and why her Oscar was such a big deal for a Latina woman. He then wanted to watch her winning the Oscar, and we learned that this is one of her regretful moments, because she couldn't speak. She was so nervous that she didn't say anything at all when she won. Después vimos su performance en The Muppet Shows con el cual ganó el primer Emmy. Y si no han visto su performance, you gotta do it for it. It's amazing. Le hablamos también de todos los otros proyectos que ha hecho y de toda su trayectoria y todos los premios que se ha ganado, como por ejemplo el Medal of Freedom, el Presidential Medal of Freedom, que se lo dio el presidente George W. Bush. Y el National Medal of Arts por el presidente Barack Obama. Rita es una diva. Y al que no le guste, que se aguante. Ella tiene todo el derecho de ser una diva, de pedir todo lo que le venga en ganas, de ser irreverente, de decirte lo que piensa sin decoro. O sí, y lo hace. Ha logrado lo que muchos no tienen la oportunidad de vivir, y como mujer, en una ciudad tan poderosa y tan competitiva como es la ciudad de Nueva York, Rita salió adelante desde muy joven, y todavía a sus casi 86 años sigue grabando. Tengo una anécdota de la primera semana de trabajo en Wandea de Sangre, cuando todavía nadie se conocía. Estábamos ensayando una escena donde Rita tenía que decir una línea en español, pero la manera que estaba escrita la línea, gramaticalmente, como que no hacía mucho sentido. Y Marcel, después de escuchar la línea varias veces y darse cuenta que no le está diciendo bien, no porque ella no sepa hablar español, sino porque estaba mal escrita la línea, pues decidió intervenir. Para aquellos que no saben, en parte de las reglas de actuación es que tú no le dices a otro actor cómo decir una línea. Eso es una falta de respeto y para eso está el director, para hacer eso. Así que, cuando Marcel se le acerca a Rita y le dice, Rita, maybe you could say the line this way. Todo el mundo en el set se quedó pasmado. Hubo un silencio rotundo y hasta se podía escuchar un ¡oh! En la luz. Rita lo escuchó. Y volvió a preguntarle, ¿cómo es que tú querías quedado decirlo, Marcel? Marcel le contesta y ellos hablan y deciden cómo van a decir la línea. Y todo el mundo se relaja un poco porque, bueno, la reacción de Rita hacia Marcel fue bastante nice. Entonces la directora viene y dice, ok, can we go again? Action. Y Rita se liga y le dice, mira esta pila mía y que diciéndome a mí cómo tengo que decir una línea. Lo agarró por el cuello y se echó a reír y le dio un abrazo y desde ese momento Marcel se ha convertido en el verdadero nieto de Rita y Rita en su abuela. Yo soy productora y directora de cine, tengo una casa productora, Palma Films, y junto a mi esposo, Carlitos Ruiz, hemos producido un largometraje, varios documentales, programas de televisión y muchos, muchos comerciales. Rita ha sido fuente de inspiración en muchos de nuestros proyectos, sobre todo en la película Mil Amores, que la escribimos pensando en ella y nos hubiese encantado que fuera la actriz principal, pero no se dio. Y en el especial de canto popular del año pasado, que se llama De Puerto Rico para el Mundo, que la tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Sin embargo, ha sido esta experiencia, la de mamá que lleva a su hijo todos los días al set de One Day at a Time, la que me ha brindado la oportunidad de conocerla y de observarla. Y es un honor para mí presentarles a la grandiosa, fabulosa, diva de las divas, Rita Moreno.